Un cuadrado forma un y un círculo forma una pelota, una esfera. Nosotros como Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Inicial, en colaboración con United Way, Fondo Unido Panamá, tenemos el programa Nacer Aprendiendo, que este año, debido a la pandemia, pues se da el proyecto Nacer Aprendiendo en Casa. Como material indispensable, el manual En Casa También Se Aprende, que fue elaborado por un equipo de docentes de las diferentes regiones del país, y que es un manual que se ha convertido en la herramienta fundamental para que United Way, Fondo Unido Panamá, lo llevara a través de un voluntariado de banismo a 18 centros educativos de las regiones de Panamá Norte y San Miguelito, beneficiando a 22 comunidades, 22 promotores. Realmente, poder utilizar la herramienta elaborada por el Ministerio de Educación es un logro. En este programa, a los niños, por medio de las maestras, se les asigna diferentes actividades que le estimulan y le ayudan a su desarrollo integral. Nosotros orientamos a los papás cada vez que nos conectamos, porque también nos conectamos con ellos dos veces a la semana, a veces hasta tres veces a la semana, para aclarar más que todo las dudas que los papás tengan. Gracias al Ministerio de Educación, porque ha creído fielmente en el programa de todos los CEFACEI a nivel nacional. Es muy importante para nosotros formar parte de este programa y de este proyecto, más que todo porque en las comunidades se necesita. Ha sido increíble el apoyo de la maestra desde el principio. Nos ha ayudado, ha compartido con nosotros, nos da métodos cómo enseñarle a nuestros hijos, y la verdad el apoyo de la maestra ha sido increíble. Nos hemos adaptado a las dos. De verdad ha sido una experiencia interesante el compartir con ella, el enseñarle. No solamente ha aprendido ella, sino yo también como madre. Y vamos bien. Ha sido una experiencia muy bonita, ya que mi niño ha aprendido bastante. Le agradezco mucho a la Fundación por haber tomado en cuenta la escuelita Altos de Jalisco. Y bueno, ha aprendido mucho acerca de todo un poco, las vocales, los números, y presiento que él va a ir bien preparado ya para su siguiente grado. Y bueno, no tengo ninguna queja, todo ha sido fabuloso. Es un programa que tiene cuatro ejes importantes. Uno de ellos es el fortalecimiento pedagógico a las maestras, ya sea del sector oficial o de los programas de educación no formal que rige el Ministerio de Educación. También es un programa que apoya el trabajo en los hogares, brindándole orientaciones a los padres de familia que puedan conocer cuáles son las bondades que tienen sus niños y niñas en estos primeros años de vida. Tenemos un apoyo a través de voluntariado que diferentes empresas tienen a bien desarrollar programas de responsabilidad social, y la mayoría de ellos pues van dirigidas a los programas de educación. Y el último componente es un apoyo que brindamos a los centros, ya sea de infraestructura, mobiliario, buscando siempre el fortalecimiento pues tanto de las maestras o del centro, de la comunidad, porque también hay apoyos a la comunidad, lo que nos permite pues tener un marco integral a las comunidades donde nosotros brindamos los apoyos.